Chicos, no saben lo que acaba de pasar y es que me desalojaron de mi casa. Miren, esta. Hoy no voy a poder entrar a mi casa porque según dicen que Spartor no pagó la rienda y no sé qué, y no sé qué hacer. Entonces estoy aquí esperando que se solucionen las cosas porque no tengo dónde estar, no tengo dónde dormir, no tengo nada, ni dinero para comer, no tengo nada, chicos. Miren, estoy tan triste que hasta una telaraña salió aquí. Y no sé, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Y cómo me...? ¿Saben que me podían ayudar? ¡Hay un gusano! ¡Qué asco! ¡No! Chicos, escúchenme. Antes que nada, un reto de likes. Para este video vamos a dar 1000 likes, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy es pobre. Si escriben pobre, les estaré dando un corazoncito. Y tenemos que buscar una solución. Miren, me estuve quedando un ratito aquí porque encontré esto y puedo quedarme quizás aquí adentro para que no haya tanto... ¡Qué asco! Más gusanos, para que no haya tanto frío. Y acá tengo un espacio. Miren, me puedo quedar aquí. Puedo estar tranquilita por aquí. No puedo hacerle daño a nadie. Y esperar a que se solucionen las cosas y vuelva a tener casa. Porque no tengo nada. Ni papás, ni casa. Y Spartor no aparece. Entonces no sé qué hacer. Ay, hablando de Spartor, miren, por ahí viene Spartor. ¡Hola, morita! ¿Qué pacha? ¡Spartor! ¡No! Ya no tengo casa por el momento y no tengo familia y no tengo nada. No me quieres adoptar. ¿Pero qué ha pasado con la casa que te compré? ¿Ya te sacaron? No, pues me dijeron que debías mucho de la hipoteca y no sé qué, y que tengo que pagarlo, y por el momento yo no tengo plata porque no he estado subiendo videos. Y eso fue lo que pasó. No te preocupes, Morita, no te preocupes. ¿Para qué están los amigos, Morita? ¿Para qué están los amigos? ¿Para que me dé mucho dinero? ¿Me vas a dar mucho dinero? Sí, 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 mira, te voy a hacer una pregunta y tienes que decir un número, ¿ok? Tienes que decir un número. Y si ese es el número... Escúchame, Spartor, me está dando ansiedad eso, que no lo puedo agarrar. ¿Lo puedes agarrar, por favor? ¿Qué cosa? Los gusanitos, por favor. ¡No puedo agarrarlos! ¡Ah, yo tampoco puedo! ¡Me está dando ansiedad! ¡Por favor, rompe eso! ¡Gracias! Ahora, ponlo de nuevo. ¡Ponlo de nuevo! ¡Ponlo de nuevo! Ok, Morita, no te preocupes. Viendo tu situación económica y sabes que somos amigos, así que te vengo a regalar. Hoy es tu día de suerte. Sí. Te vengo a traer nada más y nada menos. Adivina qué. Adivina. Dinero, familia. Me vas a adoptar por hoy día. Mira, pero sí. Te voy a dar un regalo. ¿Qué? Pero la condición es, el reto es que me tienes que dar un beso en el cachete. ¿Pero qué me vas a dar primero? Dímelo y veo si te lo doy. No. Es tu suerte. ¿Te la juegas? ¿Dónde la juegas? Si no, me voy. Está bien. Ya. Ok, el premio era un frasco de miel. ¿Pero para mí qué me sirve tu frasco de miel, Spartor? Pero para que comas. Para que comas. Necesito dinero para volver a la casa, o si no, adóptame por el día de hoy. ¿No ves que estoy en adopción? Mira, ok. Te propongo otro reto, ¿ok? ¿Qué? Si das 10 vueltas, te doy otro premio. Okay. ¿Te la juegas o no te la juegas? Pero que no sea un frasco de miel si no te reporto. Nah, pues otra cosa va a ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. Ay, me moría. Ok, Morita, reto, sabe, toca mi parte, ¿no? Te vengo a dar, mira, nada más y nada menos que una lavadura. ¿Por qué me estás dando lavadora? No sabes, te estoy diciendo que mis cosas están allá. No tengo ropa ni para lavar y me das una lavadora. Qué malagradecida, yo me voy de aquí, Morita. Y si lo no peor que es una lavadora bugueada. ¡Adiós! Toma tu lavadora. Que ni siquiera quiero su lavado. Chicos, no me adoptó. No sé qué hacer. Spartor se fue. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se va a hacer de noche y no tengo dónde quedarme. Y solo tengo una lavadora que está bugueada. Miren qué fea se ve. La podemos ahí. Miren, no, ni siquiera es que se ve malísima. Y un frasco de miel que tampoco me sirve para. ¿Por qué está Andrea ahí con un gorila? Ey, por favor, compórtate bien, sí, gorila. Por favor, no quiero ver ahí suciedad por ahí, ¿ok? Ve, corre por ahí, sé libre. ¡Es que mira cómo hace el gorila! ¿Cómo se... Anda para allá. ¡Ey! ¿No es que luego el presidente se molesta porque dañan la ciudad y eso? André, ¿qué acabas de hacer con el gorila? André. ¿Quieres saber qué hice con el gorila? Sí, por favor, no. Que no haya sido lo mismo como el mono, por favor.
pues sí, ¡no! ¡No! ¡Ya no quiero nada de esto! Escúchame. Andrés. Bueno, pero ¿por qué hueles así? ¿Por qué hueles así de raro? ¿Hueles a pescado? Porque, porque tienes que... No tengo casa por el momento. ¿No quieres adoptarme? ¿Pero qué pasó con tu casa? ¿La de acá? ¿Qué pasó? Pues mira, todavía, como no he estado subiendo videos, no hay dinero para pagar la casa. No, pero yo cuando tenga dinero voy a recuperar la casa, pero por el momento estoy así triste y nadie me quiere adoptar. Y no tengo papás para que me cuiden. Y estoy muy triste. Ay, pobrecita. ¡No! Hola. ¿Hola? Hola. ¿Por qué voló? ¿Por qué hay un sapo? ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡Ayúdame! Ya, listo. ¡Me está atacando! ¡Ayúdame! ¡Me ataca! Si no, no te ataca. Si no, la mole no te ataca. Toma, te regalo. ¿Cuánto dinero necesitas? Unos $500. Ah, $500. ¿Esto es suficiente? ¡Es carbón! ¡Eso no me sirve! ¡No quiero! ¿No escuchaste la frase de te doy carbón? ¡Se orinó! ¡Tapa eso! ¡Tapa eso! ¡No! ¡No puede ser! No. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué hay un Pikachu orinándose? Es la rata mágica del pueblo. ¿No ves que todo pueblo tiene su rata mágica? Tiene una rata mágica. Sí, es nuestro ratón Pérez. Bueno. Oye, ¿entonces sí me vas a adoptar? No. No, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces vete. De hecho, voy a comer esta casa para que no la recuperes. No, porque esa es mía, no. La voy a comer para que la recuperes. Chicos. Adiós, bro. No, me dejaste 3 corazones. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene Spartor en un tractor? ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Sigues siendo fracasada en la vida o ya mejoraste tu economía? Sigo siendo fracasada. ¡Qué asco! No vas a contagiarme. No sé qué hacer, nadie me adopta y nadie me ayuda. Estoy triste. Yo creo que me voy a quedar esta noche durmiendo hasta aquí, hasta que vuelva a subir videos y pueda recuperar toda mi casita y mis cosas que se quedaron ahí adentro, porque no tengo nada que hacer ahí. Así que me voy a poner al lado de esto, que me dé calor, porque hace mucho frío. Y no tengo más ropa que ponerme. Y me voy a terminar enfermado. Y ay, no quiero. Qué divertido es tener dinero. Hola, ¿quién eres tú? ¿Eres Martina? Cuidado, no quiero que mi carro se ensucie. Pero estás dando vuelta por donde. Pero detente. Cuidado. Pero deténgase, cuidado, señora. Cuidado. Señora, deténgase. ¿Me estás gritando, creo? No, espera. Perdón, es que pasan cosas. Tú eres Merlín. ¿Por qué gritas? Me caí. Ah, perdón. Estas cáscaras de banana hacen cosas increíbles. Sí, son muy peligrosas. Sí, escucha. No, por favor, ya no quiero más sopa de macaco. Escúcheme, por favor, sí. Merlina, no sé. ¿Tú me quieres adoptar? De hecho, vine aquí para adoptar algo, Y sí, por favor, a mí, hasta que vuelva a recuperar todo, por favor. No, de hecho, vine a adoptar a un cuervo. ¿Un cuervo? ¿Y qué hace el otro acá en un sillón de colores? No puedo evitar reír. Merlina, tú no puedes reírte, tú eres... Lo sé. Tú eres extraño. Mi familia. A ver, hazme el baile, por favor, de TikTok. ¿Por qué tienes un...? No, aléjate de mí. ¿Por qué tienes un arma? Lo siento, ese eres familiar. Me dejó mi papá porque lo maté. ¿Qué? ¡No! ¡Merlina no es mala! Sí, buena. Y bueno, sí. ¿Pero me quieres adoptar, por favor? Quiero irme a una casa mientras tanto y estar feliz. Ok, muchachita, me diste mucha pena, baby. Muchas gracias, que es justamente lo que quería, darle pena a la gente. No, espérate, tú tienes que manejar. Ah, ok, si quieres manejo yo. Exacto. Vámonos. Merlina, adiós, Spartor. Merlina me adoptó. Chicos, Merlina nos adoptó en Minecraft. Sí.